Y entonces Charlie me dice, fíjate, Bobby, yo viajo con el Gran Combo para Sur y Centroamérica, para todos esos sitios, y lo primero que me hacen la entrevista de ese momento, de ese tema de Ben Rumbero, y no me hablan nada del Gran Combo. Roberto Valentín Fred, o simplemente Bobby Valentín, es uno de los músicos más respetados de la escena salsera mundial. Bajista de la mítica Fania All Stars y director de su propia banda, Valentín ha visto desfilar a una larga lista de cantantes. Hoy, en Salserísimo Perú, el maestro Bobby nos cuenta pinceladas de su amplia trayectoria y la performance de cantantes como Marvin Santiago, Frankie Hernández o incluso Charlie Aponte, con quien grabó su disco en vivo, Bobby Valentín vuelve a la cárcel. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la sección Entrevistas de Salserísimo. Y hoy estamos con una personalidad de la música latina, Don Bobby Valentín, el rey del bajo. Bienvenido, maestro, a Salserísimo Perú. Un placer estar aquí contigo, Martín, y Salserísimo Perú, que ustedes tienen bien chévere, son conocidos mundialmente. Ya ustedes ya tienen el sello ese ya de hecho. Bueno. Ajá, qué bueno. Muchas gracias, maestro, por esta palabra y este encuentro y darnos un poquito de su tiempo. Bobby, maestro, cuéntenos, usted pasa de un instrumento de vientos al bajo y entiendo que eso fue una casualidad. Definitivamente lo fue. Cuando yo me radiqué aquí en Puerto Rico, para la época esa había muchas graduaciones de la escuela superior y eso. Y tocaban casi todos los días. Entonces el bajista que yo tenía era un muchacho, amigo mío desde Nueva York, pero estaba aquí en la base Raven militar, una base. Y entonces podía salir todas las veces que quisiera, pero lamentablemente esa noche, que estaba en un hotel aquí, Hotel La Concha, empezábamos a tocar a las 11 de la noche y a las 10 y 30, media hora antes, llaman al hotel de que él no puede venir. Pero como el instrumento estaba ahí, y ya yo tocaba el bajo, y entonces pues había un amigo mío, Juancito Torres, que para descanse. Claro, trompetista. Sí, trompetista, que estaba en la orquesta de planta. Mira cómo es la cosa, la orquesta de planta esa noche no tenía show. No tenían show. Entonces se me ocurre hablar con él y le explico el problema que tenía. Entonces él me dice, está bien, mulato, no te preocupes, yo voy para allá arriba ya mismo. Y eso. Y entonces pues subió y yo tuve que agarrar el bajo. Y a la verdad que cuando marqué 4 para el primer tema, vi que la orquesta tomó otra dirección, otra dinámica, ¿verdad? Y yo pues me quedé callado analizando, y ya en el tercer tema, que vi que la orquesta tomó otro, y eran los mismos arreglos, pero la expresión que se dio a ese arreglo, yo dije, pues espérate, esto no me va a volver a suceder a mí. Y total, yo como trompetista creo que no voy para ningún lado, ¿verdad? Yo me voy a seguir aquí con el bajo, que yo creo que esto va a ser el futuro mío. Y así fue hasta el día de hoy. Maestro, ¿y quién fue? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es la primera vez que usted ve a Johnny Pacheco, creador de Fania? ¿Cómo lo ve? ¿Se acuerda un poquito? Yo estaba radicado en Nueva York. Yo me fui a Nueva York en el año 56, 57. Y cuando empecé en el ambiente musical en Nueva York, yo empecé a ir aquí, a ir acá, y ahí fue que yo conocí a Johnny Pacheco. Te estoy hablando en el 59, en el 60, cuando él tenía la charanga. Claro, la época de la pachanga. Sí, entonces decidió, siempre tuvo una visión, el maestro Pacheco, una visión increíble, y le dio con cambiar el sonido al tumbao, a dos trompetas, y yo tuve la oportunidad de hacerle varios arreglos, entre ellos un tema que grabó, cantó Chivirico Dávila, que en paz descanse, Sarandonga. Claro. Ese tema, yo le hice el arreglo, y la amistad vino mía desde ese entonces. Ya él todavía no había empezado en el sello Fania, que tengo analizado eso.
Eso vino después porque él grababa con Alegre Records, ¿verdad? Pero entonces el primer disco ese, que se titula creo que Cañonazo, si no me equivoco. Así es, Cañonazo. Cañonazo, ese fue el que empezó con Fania. E hicieron el sello. Y entonces, pero antes de eso éramos grandes amigos. Ya yo estaba en la visión de organizar mi grupo y le hago el acercamiento. Johnny, ¿tú crees que yo pueda grabar en el sello Fania? Y él me dice, te dejo saber. Porque había una amistad, mira, ya no era una amistad de músico a músico, es más amigo, ¿no? Claro, y entonces me dice, yo te dejo saber. Bueno, a las 2 semanas me llama y me dice, sí, pero tienes que audicionar. Antes se audicionaba para tú conseguir una grabación. Tú sabes, y entonces pues yo me dice, prepara a un muchacho y me dice cuándo va a ser la audición para ir por allá con Jerry, con Masucci. Y así fue, preparé el grupo, ensayamos, va, vinieron, escucharon el grupo. No me dijeron nada, tú sabes. Entonces, pero como yo creé un estilo que me identificaba, yo creo que eso le llamó la atención a ellos, ¿no? Porque no se parecía a nadie. Y entonces a las 2 o 3 semanas me llaman. Me dicen, mira, sí, queremos que grabes con nosotros, así que prepara la música y me deja saber cuando están listos para ir para el estudio. Y entonces, pues, seguimos una amistad, ya no como músico, sino como amigo, parte de mi familia. Inclusive, cuando venía aquí a mi casa, él se quedaba en mi casa. Yo, cuando yo iba a Nueva York, me quedaba ya en la casa de ellos. O sea, que se convirtió en una amistad ya de familia, ¿no? Claro. Y hasta su último día. Ahora, yendo a la carrera personal suya, yo me quisiera posicionar en dos voces, en Marvin Santiago primero y luego en Frankie Hernández. En el caso de Marvin Santiago, ¿cómo es que lo encuentra? Efectivamente, es que usted va en Puerto Rico, empieza a tocar la orquesta de Bobby Valentín, y ahí es que lo ve y él se sube a la tarima, ¿así es la cosa? No, fíjate, el que estaba primeramente era Frankie Hernández. Ok. Frankie Hernández, ¿verdad? Ok. Entonces, Frankie, pues, hubo que hospitalizarlo en Hogares Crea, un sitio de donde se rehabilitó. ¿Pero cómo lo conoció? ¿Cómo lo conoció? A Marvin. Ah, no, a Frankie. A Frankie. Cuando yo vine aquí, rehabilitado aquí a Puerto Rico, yo traje toda la orquesta de Nueva York. Vino cantante, todos los músicos. Estuvieron aquí como alrededor de unos 6 meses, pero no le gustó el estilo de Puerto Rico, perdón, uh-huh. En aquel entonces. No le gustó cómo se vivía aquí en Puerto Rico en aquel entonces y todos regresaron a la ciudad de Nueva York. Entonces, yo pues organicé el grupo aquí con otro personal y me hablaron de Frankie Hernández, que cantaba con una orquesta que se llama El Internacional. Y entonces ahí es que yo agarro a Frankie y empezamos. Y entonces cuando él sale del grupo, antes se utilizaba un solo cantante en la orquesta, ¿no? Y yo tenía 2 en aquel entonces, que era Frankie Hernández y Roberto Angleró, que me daba la mano. Y entonces, cuando Frankie sale, pues Roberto me dice, mira, hay un muchacho en Chicago que toca con Gilberto y su Latin, el sexteto de Gilberto, Latin Swing. Y llegó de Chicago y va a estar trabajando con Johnny el Bravo. Pero ¿qué pasa? Que no se dio lo de Johnny el Bravo, o no sé qué pasó, si no le gustó a uno o al otro, porque Marvin tenía un estilo bien, bien de pueblo, bien jocoso, bien pueblerino, tú sabes. Sí, totalmente, claro. Inventaba unos chistes y aquello otro, y parece que no le agradó mucho a Johnny el Bravo, Johnny López, pero cuando yo me lo dicen, yo le dije a Roberto, tráemelo para acá, y cuando lo probamos y todo eso, y dijeron, este es el que yo necesito, porque lo vi con mucha carisma. Y eso es lo que tú tienes que proyectar en tarima, tú sabes. Mucha carisma, se echaba el público en el bolsillo. Bueno, y el primer tema que grabamos, el primer disco que grabamos, Papel de Payaso, y eso fue un palo, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico. Y eso es una composición de Tita Cubré Alonso. Y Tita Cubré tenía un estilo que escogía el tema para los cantantes, ¿verdad? Le decía, mira, esto lo puede cantar Cheo, este es para Marvin Santiago, este es para Frankie Hernández, este es para esto. Y prueba de eso, Papel de Payaso fue un éxito. Uh-huh. Y cuando regresó Frankie Hernández,
me da Huracán de Pasión, que eso fue otro éxito. Así y así es. Por el estilo, porque es que Tite tenía esa visión, qué tema le iba a todos estos cantantes. Pero Marvin, te digo que Marvin yo creo que hizo conmigo unas 10 grabaciones conmigo, y claro, todas fueron un éxito. Un tipo que aportó muchísimo para la trayectoria y la orquesta de Boy Valentín. Yo creo que Marvin efectivamente ha logrado colocarse en un escenario estelar y muy especial, sobre todo dentro de esta comunidad salsera internacional que los tiene como ídolos. Y en el caso de Frankie también, pero me parece que en el caso de Frankie es más para los melómanos, no tanto de la masa. ¿Qué le pasó a Frankie? ¿Se murió muy joven? ¿Qué los problemas personales? ¿Qué cree usted que le pasó? Él murió muy joven, y fíjate, él no murió a causa de la adicción que tenía, porque se puso bien chévere, él dejó todo eso. Sí. Pero le dio un cáncer en un lado del cuerpo y se le corrió para hasta la garganta. Todo. Y entonces lo iban a operar, pero era muy, muy arriesgoso. Y hasta que el hombre dijo adiós, no voy más. Pero Frankie dejó un legado muy bueno, un estilo único, porque tenía un estilo bien chévere y se le escogían los temas y de acuerdo a su estilo, y los pegaba todo. ¿Alguna vez usted sabe y debe ser testigo de muchos rumores que hay en el ambiente salsero y musical? ¿Alguna vez yo escuché que decían esto? Cuando Héctor Lavoe va a Puerto Rico, dicen que lo primero que pregunta es ¿dónde está tocando Frankie? Por Frankie Hernández. ¿Dónde está cantando? ¿Eso es cierto? ¿Usted también llegó a escuchar este rumor o solo llegó por este lado de Sudamérica? No, nunca llegó a mis oídos, pero como que él tenía el estilo semejante, tenía un estilo más o menos de la misma onda, ¿entiendes? Claro. Y entonces, igual que Johnny Vázquez también. Johnny Vázquez, gran cantante. Son unos estilos similares, ¿no? Maestro Bobby, ¿cómo fue ese viaje al África? Y si hay algo que recordar de ese viaje a África, a esta famosa presentación de Funny All Star, donde también se han contado mil cosas, si hay algo que capaz en la tranquilidad de su casa usted se pone a pensar, ¿qué fue lo más rescatable de estar en el continente africano? Que además ustedes no habían sido los primeros, porque antes ya había estado la orquesta Rey Barreto, hasta se habla de Miguel Matamoros, pero ustedes coronaron, creo, todo eso. Inclusive también el maestro Johnny Pacheco había estado. Claro, claro. Pero fíjate, lo que pasa es que eso fue un espectáculo para la época que estaba Ali con Forma en la pelea. Entonces el gobierno auspició todo eso, entonces eso era gratuitamente para el pueblo. Así es. ¿Verdad? Y entonces llevaron grupos de diferentes géneros. Y nosotros fuimos representantes de la música tropical. ¿Verdad? Porque había jazzistas, había rockeros, estaba allí, había mucha música brasilera, ese tipo de cosas. Y nosotros fuimos la representación de lo que es la música tropical, la salsa, ¿no? Y me acuerdo una esa noche que tocamos, habían como 200.000 y pico que asistieron a ese estadio, aquello era una cosa increíble. Y cuando nosotros encendimos eso con Celia Cruz y la Fania, todo eso, acuérdate que esos son tambores, y aquellos, por decir, aquellos negros se alborotaron allí, aquellos. Y entonces cuando lo más que me llamó la atención fue cuando Rey Barreto, en paz descanse, empezó a hacer el solo y agarró las congas y empezó a darle para arriba y para abajo. Ellos se asombraron porque ver un blanco de 6 pies y pico, casi 7 pies, tocando ese instrumento, que ese instrumento es de negro. Aquello, mire, mi hermano, aquello quería explotar allí. Y lo otro que me acuerdo también, que tuvimos que quedarnos 12 días extra, porque hubo una revolución después de eso. No dejaron salir a nadie. Nos quedamos allí de 10 a 12 horas, días extra. Y entonces, imagínate, consumimos todo lo que había en las barritas de los cuartos, porque nos íbamos a este cuarto a jugar. No íbamos al otro cuarto a hacer chistes y consumíamos todo el bar ese que ponían en los cuartos. Y cuando fuimos a salir de allí, había una cuenta de $12,000. Y entonces le dicen
¿Quién va a pagar todo esto? ¿Quién lo pagó por fin? Jerry Masucci, la Fania. Claro, no había otra manera. Sí. Pero fue una experiencia, usted debe tener todo eso. No, fue una experiencia bien bonita. A mí nunca se me olvida el viaje, la estadía que tuvimos allí, el regreso. Ok, nos sentimos tan contentos que queríamos quedarnos allí y seguir tocando, ¿verdad? Y entonces, otra cosa que me sorprendió, había un grupo de allí, habían charangas, habían grupos tocando charangas de la música de Cuba, entonces, ellos hablando español como si nada. Claro. Entonces, claro, no lo entendían, pero ellos lo hablaban, se lo aprendían de memoria y lo cantaban idéntico como el disco. Ahora, maestro, hay tres momentos o cuatro, deben haber muchos más, pero yo calculo que en el colectivo, en el imaginario de la gente, los salseros, deben haber algunos momentos muy claves en la historia suya y de Fania y de la salsa. El Chita, lo que acabamos de conversar en África, pero el Chita es uno de ellos. ¿Usted se acuerda en qué parte vivía en Nueva York cuando va el Chita? Vivía, ya estaba casado, no estaba casado. Cuénteme un poquito de eso. ¿Quién era Bobby Valentín cuando esa noche pisó el Chita en agosto de 1971? Mira, ya yo estaba radicado acá en Puerto Rico, pero te voy a explicar, las estrellas de Fania prácticamente empezamos cuando se hizo el primer disco en el 1068, en el Red Car. Sí, eso fue el primero. Y ahí fue que empezamos, y entonces lo próximo fue el Chita, ¿ver? Así el éxito es. que tuvimos ahí. Y entonces Johnny Pacheco y Jerry Masucci dijeron, espérate, vamos a continuar con esto, porque esto es lo que quiere la gente. Así y eso es. Fue un junte de todos los directores de orquesta que habían en Fania, como Barreto, Willy Colón, Richie Ray, Bobby Cruz, yo personalmente, Larry Harlow, en fin, Pacheco, y nos unimos todos y todos formamos un estilo, ¿verdad? Porque cada cual tenía un estilo distinto, ¿no? Sí. Un estilo distinto. Entonces, pero al unirnos, hicimos un estilo para las estrellas de Fania. Y allí aquello explotó en el Chita. Y en el Chita aquello explotó allí, yo creo que si hubiéramos dado 3 días, hubieran estado empaquetados los 3 días esa vez. Y eso fue, claro. Y ahí fue que entonces el concierto más la película, claro. Ahí fue que entonces el boom, llegó ese boom, donde las estrellas de Fania, pues ahí fue que explotó y tuvimos que estar viajando por Sur y Centroamérica, claro. Europa, a todos esos sitios. Claro, ahora, esa noche del Chita, hay algunos aspectos muy curiosos que han salido después de 20, 30 años, y que bueno, ya lo tomamos justamente como eso, como datos curiosos. Uno de ellos es, Pa' Bravo Yo, de Justo Betancourt, no sonó, pese a que el hombre estaba en el cartel de invitados. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Qué pasó? No, Justo no estaba en esa época. Ah, ok. En Chita Justo no estaba. No, ahí los le cuento, lo que pasa es que Justo, en una entrevista él dice, yo llegué al Chita, me invitaron, me fui hasta a comprar un traje nuevo, y etcétera. Okay. Cuando llego, Jerry Masucci me dice, bueno, tu canción no sale, que no va a salir, y todo. Y entonces, lo que va a pasar es que tú vas a entrar en Quítate Tú Pa' Ponerme Yo. Entonces Justo se molestó y dijo, ah, Quítate Tú Pa' Ponerme Yo, me voy, y se fue. ¿Eso no la sabía? No lo sabía. Lo más probable es que eso sucedió, lo más probable. Yo no me enteré porque es que estaba tan envuelto. Mira, yo para eso yo viajé de Puerto Rico a Nueva York y estuve 3 meses por ahí en Nueva York, okay. Preparando okay. La música, haciendo todo hasta que finalmente hicimos el Chita. Estuve 3 meses radicado en Nueva York. Pero esa noche también pasó algo, ¿no? Creo que olvidaron a mencionarlo a usted mismo incluso. Sí. Yo diría que el maestro Johnny Pacheco mencionó a todo el mundo, hasta el que barre allí, hasta el que recoge los instrumentos. Yeah. Y entonces no me mencionó a mí. Yo dije, bueno, como no me mencionaron, yo iba a recoger el bajo y me iba a bajar de la tarima, ¿tú sabes? Pero en ese momento él dice, reaccionó, ¿verdad? Reaccionó, me dice, oh my God, I almost goofed. Pues mire, fallé, que estoy para aquí, para allá. Bobby Valentín en el bajo. Yo digo que eso fue un momento que la gente puso más atención a ese comentario que lo que había mencionado anteriormente. ¿Sabes? Como que la gente se sorprendió, ¿no? Claro, es que yo imagino que era también una noche de tensión, de una serie de cosas, a ver que todo salga bien, que imagino
fue muy parecido a lo que se vivió en el Yankee Stadium, que al final se cancela ese show, ¿no? Y hay tantas historias alrededor del Yankee Stadium. ¿Usted qué nos puede contar del Yankee? Mira, eso fue otra experiencia grande, ¿eh? Allí, yo creo que fue el primer concierto de salsa que se hizo en el parque ese, porque creo que allí se habían dado otro tipo de conciertos, pero de música salsa, sí. Creo que fue el primero. Y entonces, en aquel entonces, la comunidad latina en Nueva York no estaba muy bien parada, tú sabes. Había muchos comentarios negativos de los latinos, etcétera, etcétera. Y nada, pues dieron el permiso e hicieron una tarima, yo creo que aquello tenía como 20, muy alta, como 20 pies de altura. Y entonces, el furor cuando entró Johnny Barreto y Mongo Santamaría, el furor de la gente que estaban como enloquecidos, todo eso, se tiraron al terreno, se treparon por la tarima y la tarima se enterró, se fue bajando hasta que casi se enterró, y entonces se robaron instrumentos, micrófonos. O sea, eso fue cierto, que se robaron instrumentos y todo. Todo, y no pudieron parar eso. Bueno, yo fui uno de los que agarré el bajo mío, me fui corriendo para el centro. Yo creo que si hubieran dado un jonrón, yo lo agarro allí. O sea, yo corrí para el centro, pero todo aquello fue feo de verdad. Y había, creo, hasta una garantía, se habla mucho de que el hermano de Jerry Masucci, Alex Masucci, coge una maleta con $50,000, todo eso, por lo menos ahora ya está colocado en YouTube. ¿Usted vio algo de eso? ¿Fue testigo? ¿Le contaron después? Él trató de parar el ruido, el coso ese, ¿cómo se llama? El motín. Sí, claro. Él trató de parar el motín, él no pudo, porque es que no se podía. Y el que se metiera a parar el motín, lo esparrachaba, lo pisoteaba. Claro, ¿entiendes? Claro. Bueno, para hacerte la historia de la corta, hubo que pagar $25,000 por dañar el terreno. En aquel entonces. Pensamos que era 50,000, pero es 25,000. Ah, ok. Sí, sí. En aquel entonces eso era mucho, mucho dinero. Claro. Qué momentos, ¿no? Bobby, ¿y usted estuvo en ese viaje de Final Stars a La Habana, en el famoso Habana Jam? No, yo no fui. Yo no estuvo ahí, ¿no? No estuve ahí porque ya yo había... ya estaba con Bronco Records. Bronco Records, y la orquesta estaba trabajando todos los días, y yo no podía faltar. Definitivamente claro. No podía faltar, entonces ya yo no lo pude hacer. Pero o sea, luego de eso yo regresé de nuevo a las estrellas de Fan. O sea, desde fines de los 70 y ya todos los 80 ubicamos más bien a Bobby Valentín en Puerto Rico, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que siempre uno pues ha escuchado historias, y sobre todo esta famosa, que capaz como son sus colegas, usted capaz ha escuchado algo de este famoso viaje de la típica 73 a La Habana, cuando graban intercambio cultural, regresan a Nueva York y son boicoteados en Nueva York. ¿Usted escuchó, llegó a escuchar algo de eso o no? Fíjate, yo, además de ahora que tú dices, yo, eso es una de las razones que yo tampoco fui. Tampoco fui, porque eso no estaba muy bien. Boicotean a todo el mundo, todo el que visitaba en aquel entonces a Cuba. Claro. Era bien. Entonces yo tenía muchos viajes a la Florida. O sea, ¿sabes? Pero que a usted, como la orquesta de Bobby Valentín, lo podían invitar a Cuba y por eso usted decía no, algo así. No, yo personalmente. Ah, personalmente. Okay. Personalmente no fui por una de las razones, además de que yo estaba trabajando casi todos los días con la orquesta, pero también pensé en eso, ¿no? Claro. Caramba, como yo tengo viajes en el exterior, tengo que ir a la Florida, tengo que ir aquí, me van a boicotear y no voy a poder trabajar en ninguno de esos sitios por solamente ir allá. Y yo dije, no, pues entonces cancelo y no voy. ¿Y usted ha tenido una fijación en especial con la música cubana? ¿Podemos encontrar un Bobby Valentín amante de Benny Moré, que yo particularmente nunca he encontrado entrevistas así? Cuénteme un poquito de eso. Escucho mucha música, sí. Siempre he escuchado mucha música cubana, siempre. De todo eso, los guaracheros, de ahorita un grupo que había aquí. Claro. Matamoro, había un sexteto, creo que era Eduardo Zaya. Claro. Y ahí saqué un tema que se llama A la víbora. Eso lo saqué de ahí. El conjunto Casino, Roberto Faz. Roberto Faz, claro. Esa gente yo escuchaba, de ahí uno aprendía muchísimo, definitivamente. Este mes, estamos en marzo. Y en marzo de hace 10 años, estamos 2021, 2011, por primera vez toco
Fania All Star en Perú. Es que era un anhelo de tantos años, que habían venido a ustedes por separado. Bueno, nos falta Bobby Valentín y su orquesta, pero en realidad muchos de los protagonistas de Fania sí habían estado en Perú, pero nunca juntos. Y a todos los habíamos visto por los videos, sea en Colombia, Panamá, Venezuela, pero no en un patio como el peruano. ¿Qué recuerda de aquello? ¿Qué recuerda de ese concierto en San Marcos? Muy, muy, muy bueno. Una experiencia por primera vez que yo visité Perú. Y una experiencia, la gente me trataron muy bueno. Y donde mejor se come, ¿sabes? Te voy a decir algo. Me llevaron un montón de restaurantes muy, muy, muy buenos. Y el productor, creo que, no recuerdo el nombre ahora, él es un productor. El productor del concierto de Fania All Star era Fae Mitre. Nos trató a nosotros de maravilla, una cosa buenísima. Volvimos otra vez, creo que por segunda vez. Claro, sí, después llegaron pronto, pero esa primera vez... ¿Y usted cuando va bajando del avión, qué sintió en Perú? Porque generalmente hay mucha gente que no sabe que se va a encontrar acá, piensa que ya de frente está Machu Picchu, y no es así, estamos en una zona costera, ¿verdad? Sí, no, fue una bien, bien chévere, me sentí bien porque yo tengo acá muchos amigos peruanos aquí en Puerto Rico, claro, en Nueva York, en todos lados. Y entonces llegar a su país y ver la gente, la emoción de la gente, mira, eso no hay dinero en el mundo que pague cuando tú sientes una emoción así grande. Yo recuerdo que un día después salió Fania All Star, derrotó a Lady Gaga. Sí. ¿Verdad? Sí, eso fue cierto, eso me enteré. Claro, porque es que para contarle a nuestros seguidores, ese mismo día que se presentaba Fania All Star en el estadio de San Marcos, Lady Gaga, la reina del pop, etcétera, se presentaba en el Estadio Nacional de Lima. Y bueno, la cantidad de espectadores que fueron a ver a Fania All Star fue mucho mayor. Eso es, hay que remarcarlo, creo, por lo que significó en su momento, ¿verdad? Definitivamente, acuérdate que son dos géneros distintos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Pero para la estadística sirve, ¿no? No, claro. Pero nada, eso es un orgullo. Cuando yo oí ese comentario, de mira esto, cuando Lady Gaga está pegada en el mundo entero. Sí, claro. El mundo entero está pegada esa muchacha. Y oír y escuchar ese comentario, nosotros estábamos como unos gallos de pelea, tú sabes bien, con el pecho así. Hay un personaje como Ismael Miranda que ahora está pasando por un momento un poco complicado de salud. ¿Usted ha tenido un acercamiento con la familia? ¿Estamos básicamente, o usted está como nosotros esperando los comunicados? Bueno, no, yo personalmente no, pero mi esposa sí tiene contacto con la esposa de él y está mejorando. Él está bien positivo y cuando tú estás positivo de que tú quieres volver, Eso te ayuda a mejorarte. Está en su propia casa recibiendo las terapias y eso es buena señal. Ahora yendo a un tema probablemente un poquito más espinoso. Dicen que Rubén Blades se va de Fania porque se dio cuenta de que el escenario no era tan favorable. En el caso suyo, yo podría intuir que usted también funda Bronco Records por lo mismo, porque usted quería ya ser más dueño de un propio proyecto. ¿Cómo? Cuénteme un poco qué pasaba con Fania para que nuestra gente conozca. Mira, yo en el caso mío, yo siempre estuve bregando con Fania desde los comienzos. Inclusive yo hacía delivery en Fania ya antes cuando estaba en Nueva York. Yo llevaba mercancía a la tienda y esto, aquello. Y me gustó y tuve esa visión. Yo dije, algún día yo voy a tener que poner un sello disquero, porque me gustó. Uh-huh. Yo siempre tengo esa visión de comerciante, tú sabes, no solamente de músico, sino de comerciante. Tuve esa visión y dije, algún día yo voy a hacer un sello disquero. Y lo logré. Y para hacer un boom eso, grabé aquí en un sitio que es la penitenciaría, que le decían el Oso Blanco. Claro. Allí no dejaban entrar a nadie. Entonces se me fue difícil conseguir los permisos, pero finalmente lo logré. Y cuando saqué el primer disco de Boy Valentín para la cárcel, yo vine e hice unos stickers, unos letreros, y Boy Valentín para la cárcel, y los puse en los periódicos que habían aquí, y todo el mundo creía que yo había caído preso. Sí. Eso, para llamarla, fue un de esos de promoción, ¿tú sabes? Marketing puro. Un marketing. Y eso fue un éxito. Y todavía, y vi eso, pero me mantuve siempre.
ligado a ello. O sea, nunca, porque formé mi propio sello, yo tenía que abandonar. Me mantuve siempre ligado a ello. Qué bien. Aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Además de esos LPs muy, muy, muy vendidos de la época de Oso Blanco y todo, luego, muchos años después, salimos con el aniversario famoso donde Charlie Aponte pues sale ahí cantando y Rubén Blades. Pero además, algo que probablemente también ha llegado a sus oídos es que dicen, no, cuando escuchamos a Charlie Aponte con la orquesta de Bobby Valentín, descubrimos a un sonero. ¿También le pasó a usted eso? ¿O cómo fue? Bueno, a mí me encanta Charlie Aponte, yo sé que su estilo es así. No, pero Charlie Aponte es tremendo, sí. Además es que es tremendo cantante, tremendo ser humano. Sí. Mira, para empezar ese concierto, con todo ese elenco que había ahí, claro. Si yo lo hubiera dado en un parque, en un coliseo, eso fue casa llena. Total. Pero la satisfacción más grande que yo tuve, mira, el dinero no es todo en la vida, llevarle esa alegría a esos confinados, personas que están marginadas, ¿verdad? Y entonces tuve problemas, hablé con varios cantantes para que me hicieran ese tema. Y uno no podía, el otro no podía, siempre no, que no puedo, que aquello es chévere. Bueno, se me ocurre ir donde Rafael Itiel. Le digo, Itiel, yo voy a grabar un concierto en el Oso Blanco, en la penitenciaría. Y hablé con varios cantantes y no pudieron en ese momento porque tenían unos compromisos y esto para aquí y para allá. A ver si tú me prestas a Charlie Aponte para que cante un tema conmigo. Y Rafael me dice, claro, lo tiene desde la semana que viene. O sea, adelantado. Y entonces me comunico con Charlie y le digo, Charlie, mira, este tema, yo quiero que tú lo cantes. Y total, él lo había escuchado porque él fue fanático de Frankie Hernández, ¿no? Claro. Y entonces le di el tema y al público que estaba ahí lo extrañó verlo con la orquesta, porque él no hacía presentaciones con nadie. Así es. Con nadie. Y cuando él cantó ese tema, que ellos se querían caer allí. ¿Te viste que los otros compañeros? Totalmente. Otros compañeros subieron a la tarima. Sí, y, claro. Sí, subieron a la tarima. Y entonces Charlie me dice, fíjate, Bobby, yo viajo con el Gran Combo para Sur y Centroamérica, para todos esos sitios, y lo primero que me hacen la entrevista de ese momento, de ese tema de Ben Rumbero, y no me hablan nada del Gran Combo. Que la entrevista es, se supone que sea para ganar cómico, porque me pregunta es, mira lo que tú hiciste en el aniversario con Bobby Valentín, que esto para aquí para allá, y aquello. Entonces él dice que yo fui el causante de que él se lanzara como solista. Ay, mira, claro, sí, bueno, uno nunca sabe lo que pasa. Bueno, y ahora, en el año 2021, estamos con el twist. ¿Usted bailaba twist? ¿Entraba en la época de Chubby Checker? ¿O no? Mira, cuénteme un poco la historia de esto. A ver, yo no bailo, yo toco para que otros bailen, pero esa época yo la viví en Nueva York, claro. En los 60, donde eso fue un furor a nivel de por el baile, y Chubby Checker se presentó en prácticamente todos los shows que habían en ese entonces, y fue un éxito, y a mí siempre me gustó, yo siempre me gusta rebuscar aquí, rebuscar allá, y me gustó eso, yo dije, como ahora tú sabes que el reggaetón es una combinación de cantar y bailar, ¿no? Claro. Y entonces se me ocurre traer eso a hoy día y combinarlo con un paso de salsa y paso de twist. Claro. Y hice una versión en salsa que ha tenido una aceptación increíble, tú sabes. Y entonces para aquellos que vivieron esa época me llaman y me dicen, Valentín, tú me has hecho recordar aquellos tiempos que yo viví en Nueva York, de la época del twist y aquello. Y yo lo quise traer ahora, porque hay una generación que quizás desconoce, ¿verdad? Y entonces yo lo quise, pues, recordar y vivir, y para la nueva generación que vea lo que sucedió hace cuánto, casi 60 años atrás. Claro, claro. Siempre hay que estar buscando, creo yo, la recetita, ¿no? Para que impacte en alguna generación. Y actualizarlo. Exacto. Pues agarrar un tema que tenga 60, 70 años y lo actualiza a hoy, y la gente cree que es un tema nuevo, inédito. Maestro, ¿y cuál es la receta para que Bobby Valentín esté
tan vigente como ahora, más allá de la pandemia? Mira, yo me he cuidado de todos mis años y veo mucho lo que me como, camino, trato de caminar, tú sabes, mantenerme y yo creo que eso ha sido parte del éxito, definitivamente. Yo no puedo despedir esta entrevista sin preguntarle por Soy Boricua. Soy Boricua es prácticamente un himno de Puerto Rico, ¿verdad? Diría que sí. ¿Qué siente usted como boricua al tocar ese tema? Te voy a decir algo. Cuando uno viaja a Estados Unidos, que tú viajas a Filadelfia, Chicago, yo te digo que el boricua de allá es más boricua que el boricua de aquí. ¿Ok? Cuando yo llego allá, tuve todos los boricuas con una banda aquí en la frente que dice Soy Boricua, y sombrero y camiseta, y ellos se sienten, ese es un tema que se siente melancólico, que ellos son temas que ellos les gustaría estar en Puerto Rico, y el puertorriqueño es así, el puertorriqueño en el exterior yo creo que aman más a Puerto Rico que los que están aquí. Finalmente, ¿qué es la música para usted, maestro? Bueno, esa es mi vida. La música para mí es vida desde los 6 años. Yo me dediqué, yo dije que la música va a ser mi pasión, mi futuro, y es mi vida, definitivamente. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me ha ayudado mucho. Cuando tú, mira, Martín, lo que pasa es que cuando tú sientes pasión por alguien, ¿verdad? Igual que en el giro que tú estás. Tú sientes pasión por la locución, ¿verdad? Por ser maestro de ceremonia. Así es. Sí, cuando tú sientes pasión por la música, tú vas a tener tropiezos, pero el día del triunfo llega, ese día llega. Y tú vas a decir, valió la pena hacer todo lo que hice para tener lo que soy hoy en día. Muchas gracias, maestro, por esta entrevista a Salserísimo Perú, y un caluroso saludo desde el Perú. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas bendiciones, mucha salud.